buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia en esta primera sesión plenaria del 16º Congreso Internacional Cervantino, dedicado en esta ocasión, en esta convocatoria, a Cervantes y la teoría de la literatura. Historia, teoría y crítica de la literatura en la obra cervantina. En esta convocatoria nos parece oportuno, después de 15 convocatorias anteriores, dedicar unas jornadas específicamente a las cuestiones que de teoría de la literatura, de crítica de la literatura, podemos encontrar en Cervantes, siendo Cervantes un autor clave en lo que supone ofrecer a la interpretación literaria las posibilidades de una teoría de la literatura. Claro, con frecuencia podemos decir que no es posible disponer de una buena teoría de la literatura si no se dispone de una buena literatura. Eso explica que en muchos aspectos la tradición hispánica en teoría literaria haya sido mucho más fuerte y mucho más potente que la tradición anglosajona en teoría de la literatura, aunque en la posmodernidad contemporánea se haya vendido lo contrario, desde mi punto de vista, al menos, punto de vista que se podrá compartir o no, pero que desde luego es el mío. Y en este contexto nos pareció muy oportuno plantear en este congreso la presencia de alguien que ha trabajado en teoría de la literatura en ámbitos muy generales, como es Alfonso Martín Jiménez, catedrático de Teoría de la Literatura en la Universidad de Valladolid, y que además de desarrollar una obra amplia e importante en Teoría de la Literatura, que remata, entre otros aspectos, con cuestiones sobre la ficción, en un libro sobre este tema, la ficción, en Peter Land, si no me equivoco, un libro bastante grueso, bastante poderoso sobre esta cuestión. Pero la presencia, sobre todo, de Alfonso Martín Jiménez aquí, en este contexto, en este momento, no se fundamenta exclusivamente en la teoría de la literatura, sino en el otro contrapunto a través del cual Alfonso Martín Jiménez ha desarrollado sus estudios de teoría literaria, que es sobre Cervantes. Y Alfonso Martín Jiménez tiene unos trabajos de los cuales de cuyas ideas nos va a hablar aquí. Sobre estos trabajos hablaremos probablemente también en el coloquio, en los que sostiene una tesis muy importante, a mi juicio verdaderamente importante, sobre la autoría de la Villaneda, sobre la autoría del Quijote de Villaneda. Él va a hablar de estos asuntos y yo no voy a robarle tiempo al respecto, pero sí quisiera en su presentación, en la introducción a su intervención, a su ponencia, sí quisiera subrayar lo siguiente. A la Villaneda le han asignado y le han encontrado muchos autores. Puede ser el deporte histórico de la lingüística forense o de la literatura forense, que han encontrado muchos autores. Y muchas de las tesis que se han planteado para justificar la autoría de la Villaneda son más o menos atractivas y más o menos coherentes. Yo voy a hacer aquí una confesión importante. Yo entré en la autoría de la Villaneda por la puerta de Antonio Márquez. A mí siempre me convencieron mucho las tesis de Antonio Márquez, en virtud de las cuales todos conocen las tesis de Márquez. El Quijote de Avellaneda tuvo como autor a Lope de Vega o a un equipo de personas coordinadas o dirigidas o auspiciadas por Lope de Vega. Salió probablemente de la Inquisición, de los talleres de la Inquisición o del obrador de la Inquisición, ideológicamente hablando, y a partir de una serie de concomitancias que plantea Antonio Márquez, pues era muy coherente, resultaba muy coherente que Lope de Vega estuviera detrás de todo esto. Bien, esta es una tesis grandiosa, es una tesis a la altura del Quijote desde el punto de vista de la recepción de nuestro tiempo. Pero, claro, si leemos el planteamiento de Alfonso Martín Jiménez, que naturalmente sí, todos sabemos que tiene su punto de arranque en las tesis de Riquer, aparece la figura de Jerónimo de Pasamonte. Las interpretaciones que vincularían la autoría de la Villaneda a Jerónimo de Pasamonte son mucho más realistas. Y si analizamos los materiales literarios, y esta es una cita inexcusable, para mí y para otras personas, desde el punto de vista del manejo de esos materiales literarios, Lope de Vega queda descartado. Lope de Vega queda claramente descartado por una serie de cosas que se van a decir a continuación y que las va a decir quien las ha estudiado. Y las vamos a ver, luego podemos hablar de ellas. Al margen de todas estas tesis y de todas estas ideas, hay un libro que sí quiero mencionar, que fue el libro que a mí me provocó, no diré la conversión, sino la persuasión, más que la conversión, la convicción. A mí un libro que me convenció mucho es este libro que quiero mencionar aquí. Hacen falta 4 siglos
para entender a Cervantes. Este libro no es solamente un tratado de crítica literaria o incluso anecdótica o de teoría de la literatura. Este libro es una novela. Es una novela. Y en esta narración, en esta construcción literaria, está argumentada y está contada la explicación que desemboca en la atribución de autoría del Quijote de Avellaneda a Jerónimo de Pasamonte. Y realmente es muy convincente. O sea, no voy a imponer mi convicción a los demás, pero si algo me convenció de que esta tesis es más coherente que la de Antonio Márquez, y vaya por delante el máximo elogio y el máximo reconocimiento a la labor de Antonio Márquez. Si esta tesis es más coherente es precisamente por lo que se expone en detalle en este libro, que se lee con gran fluidez y que yo espero que alguna compañía de teatro lleve a las tablas, porque es relativamente fácil para un profesional del teatro escenificar una novela de estas características y de esta naturaleza sobre un tablado. Entonces, vaya aquí esta somera exposición indicativa de una serie de rasgos que me parecen pertinentes y sobre todo muy convincentes para presentar al ponente que inaugura este congreso, que es Alfonso Martín Jiménez de la Universidad de Valladolid, quien hablará sobre Cervantes y Avellaneda, estado actual de la cuestión. Alfonso. Muchas gracias, Jesús, por tu presentación y también gracias a los demás responsables de este coloquio por darme la oportunidad de hablar sobre un tema verdaderamente fascinante, como es el de la disputa literaria entre Cervantes y Avellaneda. En la novela a la que se ha referido Jesús, he tratado de explicar el resultado de mis investigaciones académicas sobre este tema y, como enseguida explicaré, si Cervantes no hubiera conocido el Quijote apócrifo, seguramente no habría escrito la segunda parte de su Quijote, y también, contrariamente a lo que se suele creer, Cervantes no tenía ninguna duda sobre la verdadera identidad de Avellaneda. El mismo Cervantes denunció que Avellaneda había fingido su identidad y desde entonces han surgido una gran cantidad de teorías para tratar de descubrir quién era Avellaneda, la mayor parte de las cuales resultan poco fiables o incluso descabelladas. Sin embargo, la lista de candidatos se reduce drásticamente si hacemos caso a lo que dijo el mismo Avellaneda en el prólogo de su obra. En los preliminares del Quijote apócrifo, Avellaneda denuncia que Cervantes le ha ofendido y le ha imitado en la primera parte del Quijote. Por lo tanto, hay que buscar un candidato que haya sido ofendido e imitado por Cervantes en esa obra. Para explicar todas estas disputas, conviene recordar algunos datos sobre la vida de Cervantes. En 1571, cuando tenía 24 años, participó en la batalla de Lepanto y tuvo un comportamiento heroico, puesto que a pesar de estar enfermo, se empeñó en pelear. En 1575, de vuelta a España, su galera fue atacada por corsarios berberiscos y pasó 5 años cautivo en Argel. Cuando fue liberado, a los 33 años, regresó a España y pues, escribió algunas comedias que fueron representadas. También escribió una novela pastoril, La Galatea, que fue publicada en 1585, pero no tuvo demasiado éxito con la literatura y buscó otras formas de ganarse la vida. En un principio, Cervantes y Lope de Vega, que era unos 15 años más joven que él, se llevaban bien, incluso se elogiaron mutuamente en sus obras, pero después se enemistaron. ¿Cuáles son los motivos de esa enemistad? Bien, pues en 1598 Lope de Vega publicó otra novela pastoril, La Arcadia, que tuvo mucho más éxito que la novela de Cervantes. Y cuando Cervantes quiso volver al teatro a representar sus comedias, vio como Lope de Vega había tenido un éxito enorme con las suyas, cerrándole las puertas del teatro. En 1605, cuando tenía 57 años, Cervantes publicó la primera parte del Quijote, que fue su primer gran éxito literario, y en ella arremetió contra Lope de Vega. En la conversación que mantienen el cura y el canónigo de Toledo, Cervantes arremetió contra el manuscrito del Arte Nuevo de hacer comedias de Lope de Vega y contra las propias comedias de Lope de Vega, diciendo que estaban llenas de disparates y que se habían convertido en mercadería vendible.
Además, Cervantes imitó dos pasajes de La Arcadia, la novela pastoril de Lope de Vega. En el episodio de Cardenio y Luscinda, Cervantes quiso mejorar, realizó una imitación meliorativa del episodio del pastor Celio de La Arcadia, tratando de mostrar a Lope de Vega su superioridad en el ámbito de la narración. Y en el episodio de la penitencia de Don Quijote en Sierra Morena, Cervantes realizó una imitación satírica del comportamiento de Anfriso, que era el protagonista de La Arcadia. Y como Anfriso representaba a su autor, Cervantes satirizó a Lope de Vega. Pero Cervantes también atacó en la primera parte del Quijote a Jerónimo de Pasamonte, un soldado aragonés que participó como él en la batalla de Lepanto. Después de esta batalla, Pasamonte fue capturado por los turcos y sufrió un largo cautiverio de 18 años, parte del cual pasó remando como galeote. Y cuando fue liberado, regresó a España y en 1593 hizo correr el manuscrito de su autobiografía titulada, conocida como Vida y Trabajos de Jerónimo de Pasamonte o simplemente Vida de Pasamonte. Digo que conocida porque la biografía no tiene un título en sí misma. En esa autobiografía, Pasamonte se atribuyó el comportamiento heroico que había tenido Cervantes en Lepanto. Cervantes leyó el manuscrito de la vida de Pasamonte y tras comprobar que éste trataba de usurparle sus méritos, lo satirizó en la primera parte del Quijote a través del galeote Ginés de Pasamonte, autor de Una vida de Ginés de Pasamonte. Este galeote es duramente atacado, es tachado de cobarde, es insultado gravemente por Don Quijote y Sancho. Es tratado de embustero, de ladrón y de cobarde y la sátira contra él pues, es realmente dura. Pero no se limitó Cervantes a atacar a Pasamonte, sino que en el episodio del Capitán Cautivo, inserto en la primera parte del Quijote, Cervantes imitó los episodios militares y del cautiverio de la vida de Pasamonte para tratar de mejorarlos, igual que había hecho con algunos episodios de Lope de Vega. Así pues, tanto Lope de Vega como Jerónimo de Pasamonte fueron imitados y atacados por Cervantes en la primera parte del Quijote, y eso los convierte en los principales sospechosos a la autoría del Quijote apócrifo. Cualquiera de ellos pudo tener motivos más que fundamentados para vengarse de la imitación y de la ofensa cervantina. En el prólogo de su obra, Avellaneda dice sentirse autorizado a continuar la obra de Cervantes porque éste, y cito literalmente, había realizado una copia de fieles relaciones que a su mano llegaron. La expresión que a su mano llegaron se refiere a los manuscritos que pasaban de mano en mano, que circulaban de mano en mano. Por lo que Avellaneda se refiere a que Cervantes ha imitado una relación de sucesos reales escritos o transmitidos a través de un manuscrito. Ya he comentado que Cervantes en la primera parte del Quijote imitó pasajes de La Arcadia de Lope de Vega y de La vida de Pasamonte. Pero La Arcadia no era un manuscrito, puesto que se había publicado como libro en 1598 y además su contenido era ficcional. Por lo tanto, de todo indica que Avellaneda se refiere a los hechos reales que se habían descrito en el manuscrito de La vida y trabajos de Jerónimo de Pasamonte que no fue publicado en la época. Y Avellaneda denuncia después que Cervantes ha ofendido a dos personas en su prólogo. Cito literalmente sus palabras. Si bien en los medios diferenciamos, pues Cervantes tomó por tales el ofender. A mí, y particularmente a quien tan justamente celebran las naciones más extranjeras y la nuestra debe tanto, por haber entretenido tantos años los teatros de España con innumerables comedias, con la seguridad y limpieza que un ministro del Santo Oficio se debe esperar. Ese autor de innumerables comedias y ministro del Santo Oficio no es otro que Lope de Vega, que en la portada de la Jerusalén, en los preliminares de la Jerusalén conquistada, figuraba como familiar del Santo Oficio. Por lo tanto, Avellaneda dice que Cervantes ha atacado a dos personas, a él mismo y a Lope de Vega. Y ya sabemos a qué dos personas atacó Cervantes en la primera parte del Quijote. Pero además Avellaneda afirma que Cervantes lo ha ofendido mediante la ostentación de sinónimos voluntarios.
y el nombre, sobre todo el apellido de Ginés de Pasamonte, se parecen de forma ostentosa a los de Jerónimo de Pasamonte. Además de estas indicaciones del prólogo, hay otros muchos indicios sobre la identidad de Avellaneda, tanto en los preliminares de su obra como en el propio cuerpo de la novela. Para no extenderme demasiado, voy a limitarme a exponer algunos de ellos. El primero de esos indicios tiene que ver con el soneto preliminar que aparece en el Quijote Apócrifo. En este soneto, Avellaneda dice que se siente contento de haber escrito la obra, puesto que eso le ha servido de consuelo, y sus dos versos finales dicen lo siguiente: que el que correr quisiere tan al trote, no puede haber mejor solaz de vida. Quiere esto decir que el autor no puede tener mayor satisfacción que haber escrito la obra, más satisfacción o solaz de vida que haber escrito su obra. Pero se refiere a sí mismo utilizando la expresión el que correr quisiere tan al trote. Esta expresión, el que correr quisiere tan al trote, no tiene ningún sentido en relación con el resto del soneto, pero lo cobra si consideramos que se trata de una clara alusión, y a lo que alude es a la forma injuriosa que Cervantes había descrito a Ginés de Pasamonte. Ginés de Pasamonte había robado el burro de Sancho y después Sancho y Don Quijote se encontraban con él. Y cuando Ginés de Pasamonte los veía, salía huyendo como un cobarde, lo cual, teniendo en cuenta que Pasamonte era soldado, suponía una pintura bastante injuriosa, y la manera en que huía se describe así, cito literalmente: saltó Ginés y tomando un trote que parecía carrera, en un punto se ausentó y alejó de todos. Comparemos las dos expresiones: un trote que parecía carrera, dice Cervantes, el que correr quisiere tan al trote, dice Avellaneda. Es obvio que la expresión de Avellaneda alude a la forma injuriosa en que Cervantes había descrito a Ginés de Pasamonte, y por lo tanto el soneto, los dos últimos versos del soneto, podrían interpretarse así: el que correr quisiere tan al trote representa a Ginés de Pasamonte y por extensión a Jerónimo de Pasamonte, el cual no puede tener mayor satisfacción que contestar a la ofensa cervantina mediante la continuación de su obra. De ahí que en el soneto preliminar Avellaneda dejara muestras del motivo por el que había escrito su obra y de quién era en realidad. Otro indicio tiene que ver con el conocimiento preciso que Avellaneda tenía de la zona cercana a Calatayud, donde transcurren varios episodios del Quijote Apócrifo. En la obra de Avellaneda se describe el viaje de ida y vuelta de Don Quijote a Zaragoza, y en el viaje de vuelta, en lugar de seguir el mismo recorrido que en la ida, se desvía un poco del trayecto para llegar a una pequeña localidad cercana a la zona de Calatayud, que tiene una particularidad, y es que tiene dos alcaldes. Pues bien, como constan los documentos de la época, en la comarca de Calatayud solo había en la época una localidad que tuviera dos alcaldes. Está documentado en los registros históricos de la época. Se trata de una pequeña localidad aragonesa que se llamaba Somet, la cual tenía una doble jurisdicción, puesto que dependía de dos pueblos cercanos, de Ibdes y de Munébrega. De tal manera que Ibdes nombraba uno de los dos alcaldes y Munébrega nombraba al otro alcalde de Somet. Y uno de esos dos alcaldes, al ver al Don Quijote con su armadura, le compara con unos soldados judíos con armaduras que hay pintados en la iglesia de su pueblo. Y en la iglesia de San Miguel Arcángel de Ibdes todavía se conserva esa pintura de los soldados judíos y la resurrección de Jesucristo. En la parte de arriba se puede ver a Jesucristo ascendiendo hacia los cielos y en la parte de abajo a los soldados judíos despavoridos ante la resurrección. Y aquí vemos un detalle de los soldados judíos con sus armaduras. Bien, por lo tanto, Avellaneda sabía que Somet tenía dos alcaldes y que en la iglesia de San Miguel Arcángel de Ibdes había una pintura con dos enormes soldados judíos con armaduras. Cualquier candidato que se proponga a la autoría de Avellaneda tendría, por lo tanto, que conocer esos datos, que Somet tenía dos alcaldes y que en la iglesia de Ibdes había unos soldados judíos, unos grandes soldados judíos con armadura.
Pues bien, Ibdes es el pueblo natal de Jerónimo de Pasamonte, el cual fue bautizado precisamente en la iglesia de San Miguel Arcángel de Ibdes. La pintura de la Resurrección fue culminada cuando Pasamonte tenía 12 años, por lo que tuvo que verla en muchos momentos de su vida. Aunque en la portada del Quijote apócrifo Avellaneda dice ser natural de la villa de Tordesillas, fingiendo su verdadera identidad y su lugar de origen, parece que en el cuerpo de la novela quiso dejar algún reflejo de su auténtica localidad de origen. Otro indicio tiene que ver con la edad que Cervantes había adjudicado a Ginés de Pasamonte y la corrección de la misma que hace Avellaneda. Cervantes había otorgado una edad de 30 años a Ginés de Pasamonte para burlarse de que alguien tan joven hubiera publicado una autobiografía. Pues en realidad Jerónimo de Pasamonte, que nació en 1553, no tenía 30 años cuando hizo correr su biografía, en 1593, sino que tenía 40 años. Y Avellaneda corrige esa edad que Cervantes burlescamente había atribuido a Ginés de Pasamonte. Avellaneda se refiere varias veces a Ginés de Pasamonte. En el primer capítulo de su obra lo denomina Ginesillo el Buenaboya. Buenaboya es una expresión que se utilizaba para referirse a los galeotes que remaban a sueldo. Y en otro momento posterior se refiere al mismo como un galeote de 40 años de Buenaboya. Así pues, Avellaneda corrige la edad de 30 años que Cervantes había adjudicado de forma burlesca a Ginés de Pasamonte, atribuyéndole los 40 años que tenía en realidad cuando hizo circular el manuscrito de la vida de Pasamonte. ¿Y quién podría estar interesado, salvo Jerónimo de Pasamonte, en corregir la edad que Cervantes había atribuido al galeote? Otro indicio tiene que ver con los sinónimos voluntarios. Como he explicado, Avellaneda dijo en su prólogo que Cervantes la había ofendido a través de sinónimos voluntarios, seguramente en referencia al nombre de Ginés de Pasamonte, tan parecido al de Jerónimo de Pasamonte. Pero Avellaneda también dijo en su prólogo que él mismo podría haber hecho uso fácilmente de los sinónimos voluntarios, y todo parece indicar que efectivamente los empleó. Avellaneda introdujo en su obra un personaje que podría considerarse otro sinónimo voluntario de Jerónimo de Pasamonte. Me refiero al soldado Antonio de Bracamonte. Antonio de Bracamonte y Jerónimo de Pasamonte no solo comparten un apellido muy parecido, sino que tienen también muchas otras cualidades comunes. Ambos son soldados españoles de gran tamaño corporal. Se vanaglorian de su ilustre linaje a pesar de estar en una extrema pobreza, viajan a pie y son asaltados, los dos tienen una herida de guerra en el hombro, los dos hablan latín y realizan disquisiciones teológicas. Además, Avellaneda establece una clara relación entre Ginés de Pasamonte y Antonio de Bracamonte. Si Don Quijote, en la primera parte del Quijote, había mandado a Ginés que se presentara con su cadena ante Dulcinea, Sancho dice a Antonio de Bracamonte que se presente con una cadena ante su propia mujer. Dice literalmente el Sancho de Avellaneda a Antonio de Bracamonte: ponte una cadena al cuello para que te parezcas a Ginesillo de Pasamonte. Se trata obviamente de relacionar a un personaje con otro, puesto que ambos parecen ser sinónimos voluntarios de la misma persona, de Jerónimo de Pasamonte. Avellaneda seguramente quiso otorgar a su nombre, a su personaje, un nombre muy parecido al suyo, pero no tanto que llegara a desenmascararlo. Y el soldado Antonio de Bracamonte cumplía perfectamente esa función. Antonio de Bracamonte es presentado de forma muy positiva, lo que indica que Avellaneda quiso contrarrestar la imagen negativa que se había dado de Ginés de Pasamonte a través de este otro sinónimo voluntario de Jerónimo de Pasamonte. Otro indicio de Pasamonte tiene que ver con la admiración que Avellaneda sentía por los frailes dominicos y por San Bernardo. La crítica suele resaltar que Avellaneda elogia repetidamente a los dominicos, pero olvida que Avellaneda también sitúa su obra el día 20 de agosto, la obra inicia el día 20 de agosto, que es el día de San Bernardo, y
y en el primer capítulo se hace un encendido elogio de San Bernardo. Así pues, Avellaneda era admirador de los dominicos y también elogió a San Bernardo situándolo por encima de los demás santos. Pues bien, Jerónimo de Pasamonte muestra en su autobiografía la misma doble estimación por los dominicos y por San Bernardo. La propia autobiografía de Pasamonte fue dedicada a Jerónimo Javier, que era el general de la Orden de los Dominicos. Pasamonte lo oyó pronunciar un discurso en Calatayud, en la iglesia mayor de Calatayud, cuando volvió de su cautiverio, y sufrió una gran conmoción al escucharlo, y años después le dedicó su autobiografía. Y además Pasamonte también elogia repetidamente su autobiografía a los dominicos. Pero además Pasamonte insiste repetidamente en su autobiografía en su deseo de ingresar como fraile Bernardo en un monasterio. Y todo indica que al final vio cumplido su deseo y que ingresó como fraile Bernardo en el monasterio de Piedra. Así parece indicarlo un documento de la época del monasterio de Piedra, en el que aparece la firma de un fraile llamado Jerónimo de Pasamonte, que presenta claras similitudes con las firmas que Jerónimo de Pasamonte estampó en su autobiografía. Por lo tanto, parece que al situar el inicio de la obra en el día de San Bernardo, Avellaneda podría estar sugiriendo que era un fraile Bernardo. Pero hay otro indicio mucho más relevante sobre el que quiero llamar su atención, ya que permite descartar definitivamente a todos los candidatos que se han propuesto a la autoría del Quijote apócrifo, con una única excepción. En el capítulo 21 de la obra de Avellaneda, un canónigo dice lo siguiente, voy a leer este fragmento porque es de gran importancia. En conformación del santo uso y devoción del rosario, protesto ser toda mi vida muy devoto de su santa cofradía. Y en llegando a Calatayud, tengo sin duda de asentarme en ella y procurar ser admitido en el número de los 150 que se emplean en servirla y administrarla, por las muchas indulgencias que se ganan en ella. Por lo tanto, Avellaneda conocía datos tan precisos de esa cofradía del Rosario de Calatayud como el número de sus 150 miembros y las indulgencias que se otorgaban en ella. De entre todos los candidatos propuestos a la autoría del Quijote apócrifo, no hay ninguno que pudiera conocer ni siquiera superficialmente esa cofradía, ni mucho menos que tuviera ningún interés en elogiarla, con una única excepción, la de Jerónimo de Pasamonte, quien cuenta en su autobiografía que ingresó en esa cofradía. Dice literalmente Pasamonte en su vida: siendo de edad de 13 años, me trujo mi hermano a Calatayud. Entonces me escribí cofrade de la Madre de Dios del Rosario Bendito y loada sea para siempre jamás. Pasamonte también da noticia, como Avellaneda, de las indulgencias que se otorgaban en esa cofradía. Pero sobre todo, Pasamonte era uno de los 150 miembros encargados de servir a esa cofradía, por lo cual aparece representado indirectamente en el Quijote apócrifo. En suma, hay una serie de condiciones que deben cumplir los candidatos a la autoría del Quijote apócrifo. Permítanme que recuerde los indicios expuestos. Avellaneda denuncia que Cervantes lo ha imitado y ofendido por medio de sinónimos voluntarios en la primera parte del Quijote. Y Ginés de Pasamonte, pues, obviamente, aparece como una sátira de Jerónimo de Pasamonte. Y sabemos también que Cervantes lo imitó. Avellaneda da a entender en su soneto preliminar que responde a la obra de Cervantes como, digamos, como una respuesta a la injuria de que había sido objeto, a la forma injuriosa en que había sido retratado, Ginés de Pasamonte. Sabe que la localidad de Somet tiene dos alcaldes y Somet dependía de Ibles, el pueblo natal de Jerónimo de Pasamonte. Conoce la pintura de la resurrección de la iglesia de Ibles, en la que fue bautizado Jerónimo de Pasamonte. Está interesado en corregir la edad que Cervantes había atribuido a Ginés de Pasamonte. Introduce en su obra un personaje, Antonio de Bracamonte, cuyo apellido y atributos son claramente parecidos a los de Jerónimo de Pasamonte. Es admirador, como Pasamonte, de los frailes dominicos y de San Bernardo, y especialmente conoce y elogia la cofradía del Rosario de Calatayud, uno de cuyos 150 miembros
era Jerónimo de Pasamonte. Ni Lope de Vega ni ningún otro candidato propuesto a la autoría del Quijote apócrifo cumplen estas condiciones y solo las cumple Jerónimo de Pasamonte, lo que sustenta sólidamente que pudiera ser Avellaneda. No obstante, el hecho de que Pasamonte sea la única persona que cumple esas condiciones no demuestra definitivamente que fuera Avellaneda, puesto que podríamos suponer la existencia de otra persona, hoy por hoy desconocida, que también las cumpliera. Es decir, otra persona que hubiera sido imitado y ofendido por medio de sinónimos voluntarios en la primera parte del Quijote, que conociera Somete Ibdes, que fuera admirador de los dominicos y de San Bernardo, que tuviera interés en elogiar la cofradía del Rosario de Calatayud. Es prácticamente imposible, pero bueno, desde un punto hipotético podríamos suponer que podría existir otra persona. Por eso necesitaríamos alguna otra certeza sobre la identidad de Avellaneda, y esa certeza nos la suministró el propio Cervantes. Para mostrarlo voy a describir lo que seguramente ocurrió. Hacia 1611, Avellaneda puso en circulación el manuscrito del Quijote apócrifo. Cervantes leyó ese manuscrito y no tuvo ninguna dificultad para reconocer a su verdadero autor, porque sabía muy bien a quién había imitado y ofendido por medio de sinónimos voluntarios en la primera parte del Quijote. Y seguramente fue el conocimiento del manuscrito de Avellaneda lo que le incitó a componer su segunda parte, la verdadera segunda parte del Quijote. Pero antes, Cervantes dio muestras de que conocía el manuscrito de Avellaneda en sus novelas ejemplares. En 1613, cuando tenía 66 años, Cervantes publicó las novelas ejemplares y en dos de ellas, en el Licenciado Vidriera y en el Coloquio de los Perros, hay continuas alusiones conjuntas a los manuscritos de la vida de Pasamonte y del Quijote de Avellaneda. Por ejemplo, en el Coloquio de los Perros, Cervantes hace una alusión a la vida de Pasamonte, después al Quijote de Avellaneda, vuelve a aludir a la vida de Pasamonte, otra vez al Quijote de Avellaneda, y así repetidamente. Algunos tipos de alusiones no permiten establecer el orden en que se compusieron los textos. Cuando comparamos dos textos y vemos que presentan coincidencias significativas, vemos que uno alude al otro, pero a veces esas alusiones no permiten deducir cuál de los dos textos se escribió en primer lugar. Pero hay otro tipo de alusiones que sí que permiten deducirlo, como ocurre con las correcciones y con las burlas. Cuando un autor corrige a otro o cuando se burla de otro, es evidente que el texto que es objeto de burla o de corrección tuvo que ser escrito en primer lugar. Y en las novelas ejemplares hay claras correcciones o burlas del manuscrito del Quijote apócrifo. Por ejemplo, Avellaneda había relacionado una sentencia de Platón con un verso que él atribuía por error a Horacio. Y Cervantes, en el Licenciado Vidriera, mezcla la misma sentencia de Platón y el mismo verso, pero atribuyéndoselo a Ovidio, que era su verdadero autor. Y en el Coloquio de los Perros, Cervantes se burla de que Avellaneda hubiera dicho que en Alcalá de Henares había 2.000 estudiantes de medicina. Por otra parte, el hecho de que Cervantes aludiera de forma conjunta y persistente a los manuscritos de la vida de Pasamonte y del Quijote de Avellaneda solo puede tener un sentido, que quisiera indicar que ambos autores eran la misma persona, que ambos manuscritos habían sido escritos por la misma persona. De ahí que las alusiones cervantinas resulten importantísimas para demostrar dos cosas. En primer lugar, que Cervantes conoció el manuscrito de El Quijote de Avellaneda antes de publicar las novelas ejemplares en 1613. Y en segundo lugar, que Cervantes identificaba a Pasamonte con Avellaneda. Pero la principal respuesta a Avellaneda consistió en escribir la verdadera segunda parte del Quijote. Si Cervantes no hubiera conocido el manuscrito del Quijote apócrifo, y obviamente lo conoció antes de empezar a escribir la segunda parte de su Quijote, probablemente no hubiera compuesto esta obra. Y para construir su segunda parte, Cervantes se inspiró en Mateo Alemán,
a quien poco antes le había pasado algo muy parecido a lo que le ocurrió a Cervantes. En 1598, Mateo Alemán había publicado El Guzmán de Alfarache, que tuvo un éxito editorial mayor incluso que el de la primera parte del Quijote. Y al poco tiempo le salió un imitador, surgió una continuación apócrifa de la obra que apareció en 1602. Y en respuesta a esa usurpación, Mateo Alemán publicó en 1604 la verdadera segunda parte del Guzmán. Y en los preliminares de su obra reconoció explícitamente que había imitado a su imitador para componer su obra. Alemán reconocía la valía del usurpador y dijo expresamente que se había valido de su obra para componer la suya. Igual que él me ha imitado, yo lo imito a él. En la época, la imitación de otras obras se aconsejaba en todas las poéticas y retóricas, era la forma natural de composición literaria, e imitar a un imitador estaba obviamente doblemente justificado. Pues bien, Cervantes conocía muy bien el caso de Alemán e hizo lo mismo que él, pero con una diferencia. No indicó expresamente que hubiera imitado a su imitador, y por eso hemos tardado tanto en descubrirlo. Cervantes pudo tener dos motivos para silenciar su imitación. Por un lado, no querría hacer propaganda del manuscrito de Avellaneda. Y por otro lado, Cervantes despreciaba la calidad literaria de Avellaneda y puede parecer contradictorio imitar a alguien a quien se desprecia. En cualquier caso, Cervantes quiso pagar con su misma moneda a Avellaneda y se sirvió del manuscrito del Quijote apócrifo para componer todos los capítulos de la segunda parte de su obra. En mi libro Las dos segundas partes del Quijote, que está disponible de forma gratuita en mi página web, explico minuciosamente la imitación cervantina del Quijote de Avellaneda. Cervantes, claro está, no realizó una imitación servil, sino una imitación claramente creativa, como había hecho al imitar antes a Pasamonte o al mismo Lope de Vega. Cervantes se propuso mejorar los episodios de Avellaneda, se burló continuamente de los mismos y corrigió las características que Avellaneda había atribuido a Don Quijote y a Sancho. Y el resultado de esa imitación fue una obra extraordinaria. En la segunda mitad de 1614, cuando Cervantes se llegaba a la altura del capítulo 58 de su segunda parte del Quijote, tuvo una mala noticia, pues supo que el Quijote apócrifo se había publicado. Eso le otorgaba una categoría más preocupante y entonces Cervantes decidió cambiar de estrategia y decidió mencionar el libro ya publicado de su rival para criticarlo. Entonces, a partir del capítulo 59 menciona ese libro y a partir de ese momento lo critica duramente. En el momento en que el libro fue publicado, en que la obra de Avellaneda dejó de ser un manuscrito y pasó a ser un libro, Cervantes reaccionó de otra manera al ver que ya era algo más preocupante que el simple manuscrito. Y en el capítulo 59 de su segunda parte, Cervantes introdujo un personaje que tiene en sus manos el libro apócrifo recién publicado y que, al ver a Don Quijote cervantino, lo reconoce como el auténtico. Este personaje ve a Don Quijote de Cervantes, reconoce que es el verdadero Don Quijote y, en señal de su reconocimiento, le entrega el libro apócrifo recién publicado. ¿Y adivinan cómo se llama ese personaje que tiene en sus manos el Quijote apócrifo y que se lo entrega al verdadero Don Quijote en señal de su reconocimiento? Pues sí, el personaje se llama Jerónimo, como Jerónimo de Pasamonte. De forma magistral, Cervantes hizo que la propia representación literaria de Avellaneda, encarnada en ese personaje llamado Jerónimo, reconociera a su Don Quijote como el verdadero. Además, Cervantes indicó cuatro veces que Avellaneda era aragonés. En el capítulo 59, Don Quijote hojea el libro de Avellaneda y dice que su lenguaje es aragonés. En el mismo capítulo, el narrador denomina a Avellaneda autor aragonés. En el capítulo 61, Don Quijote se refiere al libro apócrifo como la obra del aragonés recién impresa.
y en el capítulo 70 se dice que ha sido compuesto por un aragonés que dice ser natural de Tordesillas. Así pues, tanto en las novelas ejemplares como en la segunda parte del Quijote, Cervantes reflejó su convencimiento de que Avellaneda era el aragonés Jerónimo de Pasamonte. Afortunadamente, Cervantes pudo publicar la segunda parte del Quijote a finales de 1615, cuando tenía 68 años. Debemos agradecer a Avellaneda que Cervantes, poco antes de morir, nos regalara su verdadera segunda parte. Y unos pocos meses después, en abril de 1616, Cervantes falleció. A tenor de todo lo expuesto, podemos formular dos importantes conclusiones. En primer lugar, Jerónimo de Pasamonte cumple todas las condiciones necesarias para ser el autor del Quijote apócrifo, y solo las cumple él. Y en segundo lugar, el propio Cervantes identificaba a Avellaneda con Jerónimo de Pasamonte. Y aun en el improbable caso de que Cervantes se equivocara, su convencimiento sigue siendo esencial para entender cómo compuso algunas de sus obras más importantes. A pesar de la resistencia del cervantismo más tradicional, la idea de que Jerónimo de Pasamonte pudo ser Avellaneda se va abriendo paso. Prueba de ello es la película Cervantes contra Lope. Esta es su carátula, de Manuel Huerga, que se estrenó en octubre de 2016. La película presenta a Pasamonte como autor del Quijote apócrifo, pero trata de otorgar a Lope de Vega un papel relevante en su composición. Lógicamente, un título como Cervantes contra Lope resulta más atractivo que otro en el que apareciera el nombre de Pasamonte, mucho menos conocido por la audiencia. En la película, Lope de Vega quiere vengarse del ataque cervantino en la primera parte del Quijote y convence a Pasamonte para que escriba el Quijote apócrifo, aduciendo que Cervantes le atacó más claramente a él, ya que aparece su apellido a través del galeote Ginés de Pasamonte. Pasamonte acepta la invitación de Lope y escribe el Quijote apócrifo. Además de presentar a Pasamonte como autor del Quijote apócrifo, la película se hace eco de varias propuestas que solo han sido defendidas en mis publicaciones académicas, por lo cual no habría podido realizarse sin ellas. Así, la película recoge que en aragonés se atribuyó el comportamiento heroico de Cervantes en Lepanto y que por eso Cervantes lo satirizó en la primera parte del Quijote, o que Lope de Vega leyó el manuscrito de la primera parte del Quijote. Y también presenta a Pasamonte finalmente recluido en el monasterio de Piedra, que es una posibilidad que he tratado de sustentar. Antes de que se estrenara la película, publiqué en acceso abierto una novela divulgativa titulada Hacen falta cuatro siglos para entender a Cervantes, a la que antes se refería Jesús. Y en esta novela, que se puede descargar también de forma gratuita en mi página web, he tratado de explicar minuciosamente lo que estoy sintetizando en esta exposición. Y la película Cervantes contra Lope también presenta similitudes con esta novela, de tal manera que la película ha servido para divulgar mis propuestas, lo cual es de agradecer. El hecho de presentar a Pasamonte como el autor del Quijote apócrifo, sin duda, constituye un avance con respecto a la tradición de los estudios cervantinos y por ello pues hay que elogiar la valentía que han tenido los responsables de la película al dar ese paso. Sin embargo, hay aspectos de la película que no se basan en datos reales. Por ejemplo, no hay ninguna constancia de que Lope de Vega y Pasamonte se conocieran y el aragonés tuvo motivos más que suficientes para escribir el Quijote apócrifo sin que nadie le incitara a hacerlo. Pero sobre todo en la película Cervantes aparece convencido de que Avellaneda era el madrileño Lope de Vega y eso no se corresponde con la realidad, puesto que, como hemos dicho, Cervantes dijo cuatro veces y de forma inequívoca que Avellaneda era aragonés. No obstante, la película ha colaborado en gran medida a difundir la propia existencia de Pasamonte y su relación con el Quijote apócrifo y sin duda tendrá más repercusión que cualquier trabajo académico.
En suma, todo indica que Avellaneda era el aragonés Jerónimo de Pasamonte y ya tenemos la certeza de que el propio Cervantes lo juzgaba así. A pesar de ello, la mayor parte de la crítica sigue sin tomar una postura decidida sobre el tema. Desde el romanticismo se creó una imagen muy idealizada de Cervantes, que sigue siendo muy influyente en la actualidad, y muchos autores se resisten a creer que Cervantes pudiera haberse enzarzado en una pelea literaria con Jerónimo de Pasamonte, y seguramente preferirían que Avellaneda fuera alguien más encumbrado. Pero la crítica debe despojarse de su idealismo y de sus preferencias emocionales y tratar de explicar lo que realmente ocurrió. Decía Quevedo en un conocido soneto que al leer escuchaba con sus ojos a los muertos. Esperemos que la crítica deje de hacer oídos sordos a Cervantes y que escuche por fin sus indicaciones sobre la identidad de Avellaneda. Muchas gracias. Al profesor Alfonso Martín Jiménez de la Universidad de Valladolid sobre esta cuestión entre Cervantes y Avellaneda. Aquí hay muchas preguntas, muchas cuestiones sobre la mesa y he ido tomando nota de varias. He tenido que anotar varias aquí directamente en el móvil para que no se me olviden porque son varias. Pero antes quería ceder la palabra al respetado. Al público, si alguien tiene alguna cuestión que plantear o que sugerir inicialmente para comenzar el coloquio. Sí, siendo un poco lejos en el tema, ¿qué hay de la estilometría? La posibilidad de encontrar concordancias entre la vida de Jerónimo de Pasamonte y el Quijote de Avellaneda. Bueno, quienes no tienen ningún otro argumento que aducir se basan en procedimientos informáticos y nos dicen que no hay indicios en las obras para demostrar quién era Avellaneda y que la única manera de demostrarlo es a través del uso de procedimientos informáticos. En realidad, los procedimientos informáticos no han demostrado nada y lo único que han hecho, a mi modo de ver, es embarronar las cosas, echar lodo sobre la cuestión. ¿Por qué la estilometría creo que no sirve en este caso? Bueno, hay que tener en cuenta que en la época de Cervantes, en la época de Avellaneda, no existían unas normas ortográficas como existen en la actualidad y no existía, por lo tanto, una unanimidad a la hora de escribir. De tal manera que dentro de un mismo manuscrito, un mismo autor podía escribir las mismas palabras con distintas grafías. La forma, digamos, habitual de proceder era la siguiente. Un autor escribía su manuscrito y después lo mandaba a un copista. Este copista, aunque lo copiara literalmente, obviamente dejaba en su manuscrito sus usos profesionales. Por ejemplo, podía unificar las grafías que aparecieran de manera diferente en el manuscrito original. Después ese manuscrito del copista se mandaba a la imprenta. El dueño de la imprenta compraba la obra y por lo tanto podía hacer con ella lo que quisiera, porque no había nada parecido a los derechos de autor. Y de hecho, los cajistas, si tenían que modificar el manuscrito para adecuarlo a la caja, lo hacían sin ningún problema. Por fin se publica la obra y muchos siglos después se hace una edición crítica de la misma. Y la edición crítica de la misma tampoco tiene mucho que ver con la propia publicación. Con lo cual, la edición del siglo XX o XXI y el manuscrito original de Avellaneda no tienen absolutamente nada que ver en cuanto a grafías. De hecho, en los estudios estilométricos ni siquiera se indican muchos de ellos qué edición se ha utilizado del Quijote de Avellaneda. Y si la edición que se ha utilizado es una edición del siglo XX o XXI, pues obviamente no tiene mucho parecido con el manuscrito original. La única forma de que los estudios estilométricos tuvieran validez es que se analizaran los manuscritos originales del Quijote de Avellaneda y del autor que se proponga como candidato. Pero como no tenemos el manuscrito original del Quijote de Avellaneda, ni tampoco los de muchos otros autores, ni siquiera tenemos el manuscrito original de Pasamonte, porque lo que tenemos es una copia que hizo del mismo el bachiller Domingo
manchado. Entonces, si no tenemos los manuscritos originales, los estudios estilométricos están claramente pervertidos. Y de hecho, muchos autores hacen análisis estilométricos y llegan a conclusiones completamente diferentes. Cada autor llega a conclusiones muy diversas dependiendo de las cosas que analice en sus análisis. Entonces, creo que es un procedimiento escasamente fiable. ¿Más cuestiones? Yo, aprovechando, ya había un planteamiento, dado que Manuel Tiqueras trabaja sobre Salas Barbadillo. ¿Algo que decir sobre Salas Barbadillo y Avellaneda? Se ha propuesto a Salas Barbadillo como autor de la Avellaneda, pero... No sé mucho del tema, pero me parece que no. No lo veo. Pero vamos, dado que sí. No veo ningún argumento a favor de eso. ¿Alguna cuestión más? ¿Y cómo se llamaba? Creo que era Pipka o algo así, el autor que dice que es Quevedo con esto de procedimientos estilométricos, me parece. Que decía que era Quevedo. Es que han propuesto prácticamente a todos, incluso al propio Cervantes también. Como... Sí, están propuestos todos. Pero lo curioso de los procedimientos estilométricos que se proponen como la panacea, pues es que dan como resultado que es Cervantes, dan como resultado que es Tirso de Molina, dan como resultado que se parece más a la obra de Cervantes que a ninguna otra. Es decir, dan los más variados resultados y por lo tanto pues, los propios resultados nos hablan de su escasísima fiabilidad. La estilometría puede que tenga sentido con obras del siglo XX o XXI cuando ya hay una uniformidad, en cuanto a las grafías, en cuanto a la ortografía y a la puntuación. Una obra del siglo XX o XXI es muy parecida cuando se publica con respecto al manuscrito original, pero las obras que se publican en el siglo XVII con respecto a los manuscritos originales tenían muy poco que ver, ¿no? Digamos ya si después se hace una edición moderna y si es esa edición moderna la que se coteja con procedimientos estilométricos. Entonces, es que hay tal distancia que garantiza que no sea fiable. Espinel también se ha propuesto, ¿no? Como Vicente Espinel también se ha propuesto como autor del apócrifo. Yo no creo que lo escribiera, pero sí estoy pensando si hubiese conocido cuando en su etapa en Zaragoza a Jerónimo de Casamonte. Hay dos alusiones en el Quijote a satíricas, muy muy satíricas hacia Vicente Espinel. La sátira de las damas de Sevilla, de la que habla Sancho, y luego el tal Vicente de la Rosa, que es una descripción de Vicente Espinel, soldado, poeta, todas las profesiones, que no creo que lo escribiera, pero sí que le tenía una inquina considerable a Cervantes, como intentar explicar esta tarde. Pero la descripción que se hace de Vicente de la Rosa no es ni de lejos parecida a la que se hace de Ginés de Pasamonte. Es decir, no se le pinta, no se hace un retrato tan satírico, ni se le ofende de una manera ni parecida. Se ofende mucho más a Jerónimo de Pasamonte a través de Ginés de Pasamonte que a Vicente Espinel a través de Vicente de la Rosa. Y Espinel tampoco cumple ninguna de las otras condiciones necesarias para ser el autor del Quijote apócrifo. Se han propuesto prácticamente a todos los escritores de la época como posibles candidatos. Y eso es uno de los motivos por los que ya prácticamente nadie hace caso a las propuestas. Hay tantos candidatos propuestos que esto se ha convertido en una especie de farsa grotesca. Y entonces ninguna protesta parece ya seria por el simple hecho de que aquí todo el mundo pues, hace propuestas de manera pues, escasamente fundada. Sí, eso por desgracia ocurre ya en todos los campos. Ya no solo en el cervantismo, sino que es sobre todo debido a los medios de los que hoy se disponen para hacer público algo. Es decir, a mayor abundancia de medios, menos contenido tiene lo que se dice. Pero, ¿más cuestiones? ¿Alguien quiere hacer alguna intervención más? Si no hay intervenciones, yo voy a hacer algunas cuestiones muy rápidas, casi en plan pregunta corta. Porque hay cuestiones que me parece que se pueden... No digo reexplicar de nuevo, pero sí subrayar o destacar.
cuestiones que a mí me han parecido claves en este proceso de identificación. Cervantes solo ataca a dos autores importantes, visiblemente, que son Lope y que son, en fin, Jerónimo de Pasamonte. No hay otros autores contemporáneos más visible y violentamente atacados en ninguna otra obra de Cervantes, a mi juicio. ¿Esto es así o me equivoco? Yo creo que es así. No hay otros. Podrá haber alusiones, podrá haber lo que hoy llamamos indirectas, pero ataques más contundentes, porque el ataque contra Lope es muy fuerte. Es contra la persona y contra la obra. Y el ataque contra Jerónimo de Pasamonte es violentísimo. Contra la persona de una manera, y además mucho más reiterada que a Lope, que se limita prácticamente al 48 de la primera parte, al capítulo 48 de la primera parte y al prólogo. Pero lo de Jerónimo de Pasamonte es muy hondo, eso es muy hondo. Entonces, claro, eso es determinante, es una cuestión. Otra, las tesis que se plantean aquí en esta intervención muy sintética de otras publicaciones anteriores van más allá de Martín de Riquer. Esto me parece muy importante señalar. O sea, Martín de Riquer fue quien, digamos, destapa la liebre, pone a Jerónimo de Pasamonte sobre la mesa, sobre el tapete, ¿no? Incluso él decía, yo estoy dispuesto a retirar esto muy modestamente, muy propio en el estilo de su época, si alguien demuestra que razonablemente pues no es así, yo lo retiro automáticamente. Bien, incluso cuando después, en vida todavía de Martín de Riquer, tú desarrollaste su planteamiento, a él incluso no le pareció bien. En un principio tuvo sus reservas. A ver, el mérito de haber descubierto la identidad de Avellaneda de Abraham Lugado corresponde indudablemente a Martín de Riquer. Nadie se lo discutió nunca. Si él no hubiera levantado la liebre, pues yo jamás habría podido hacer los trabajos que he hecho. Pero sí que en algún momento, cuando, eso es curioso, cuando tú tratas de desarrollar la teoría de otra persona, puede incluso resultar molesto a esa persona, porque dice, me estás pisando a otras, me estás pisando la carrera. En cualquier caso, yo dejé muy claro que no me atribuía ni mucho menos el descubrimiento, y que el mérito fundamental le correspondía a Martín de Riquer. Una vez me llamó a casa por teléfono y me agradeció que hubiera dicho eso expresamente en uno de mis trabajos, ¿no? Que obviamente el mérito le corresponde a él. Jamás he tratado de usurparle nada, sino simplemente desarrollar sus ideas. Pero sí que ocurre eso. Por ejemplo, también ocurrió con respecto a la imitación de Avellaneda. Había autores que habían hecho estudios sobre la imitación cervantina del Quijote de Avellaneda, pero planteando la idea de que Cervantes había retocado los 58 primeros capítulos para incluir alusiones. Yo dije que no los había retocado, sino que había conocido los manuscritos desde el principio, y las personas que habían defendido lo mismo que yo trataba de desarrollar, pues también se molestaban por ese tema, ¿no? Entonces es una cosa sorprendente, como hay personas que se molestan por cualquier cosa. Eso sí, que sí, hay personas que se molestan por cualquier cosa y otras que no se molestan por nada. O sea, pueden decir de ellas en internet lo que quieran y no nos molestamos por nada. Agradecemos la propaganda que nos hacéis. Pero bueno, aparte de eso, sí es cierto que cuando alguien plantea una tesis original, es inevitable que si esa tesis original tiene valor, adquiera continuidad en la labor investigadora o en la labor de otros estudiosos. Eso es inevitable. Y es inevitable también que otros estudiosos, cuando continúan con el desarrollo de una tesis inicial original, introduzcan transformaciones, introduzcan las famosas transducciones. Siempre hay transformaciones. Ahora, que esto pueda resultar pues mejor o peor, esto ya depende de las empatías personales o grupales o gremiales, ¿no? Pero esto es inevitable. Lo que yo sí quiero subrayar es que en las investigaciones que tú realizaste incluyen una interpretación de materiales literarios que no estaban previstas incluso en las investigaciones iniciales de Martín de Riquer. Es decir, tú has llegado más lejos a la hora de identificar determinadas conexiones entre términos literarios y plantear relaciones entre ellos, entre una y otra obra. Y eso fue posible gracias a la teoría de la literatura. Eso no me lo puede negar. Yo creo que sí, porque son análisis de pero eso me interesa decirlo intertextualidad. Exactamente. Es decir, que la teoría de la literatura como método de interpretación de los materiales literarios a ti te ha llegado a permitir el establecimiento de una serie de relaciones que a Martín de Riquer, limitándose exclusivamente a un uso de la filología mucho más tradicional y mucho más próximo a los neogramáticos, no lograron alcanzar.
y eso me parece muy importante, sobre todo porque fue realizado por una teoría de la literatura también hecha en España, de tradición muy genuinamente española. Tú no has necesitado a Golan Bach para hacer tu investigación. Eso es a lo que voy. Se trataba simplemente de hacer algo que no se había hecho con la suficiente atención, que es cotejar los textos, buscar relaciones de intertextualidad, relaciones... ¿Y no te sorprende que no se haya hecho eso materialmente cuando tantos de nuestros colegas están permanentemente hablando de la intertextualidad, de la transversalidad, de la transmedialidad y de tanta papanatada? Y no se destiende a los materiales literarios y se ejecuta una labor de investigación dando lugar a unos resultados. Pues obviamente es lo que hay que hacer, ir siempre a los textos. Por eso estás aquí hoy. A veces llama la atención que los propios historiadores de la literatura, que dan tanta importancia a los documentos históricos, no tengan en cuenta que los propios prólogos de las obras son los principales documentos históricos en los que los autores cuentan cómo gestaron sus obras y los motivos que tuvieron para hacerlos. Lo que me parece sorprendente que no se haya prestado atención a que Mateo Alemán dijera en su prólogo que había imitado a su imitador, cuando es una cosa que él la dice expresamente, pues hay que darle la importancia que tiene. Y lo mismo pasa con los prólogos de Cervantes y de Avellaneda. Son documentos de primera magnitud a la hora de esclarecer cómo ocurrieron las cosas. Y ahí se dice casi todo lo que hay que tener en cuenta. Lo que falta es prestar atención y analizar los textos. Claro, a eso voy. Y luego un par de cuestiones más, ya para no alargar el tema, por si alguien quiere decir alguna cuestión más y luego voy a proceder a la pausa. La relación entre Lope y Pasamonte es una relación de la que no hay constancia directa. Naturalmente, Pasamonte conocía a Lope, indudablemente. ¿Lope conocía a Pasamonte? Pasamonte conocía las obras de Lope. Otra cosa es que conociera personalmente a Lope de Vega. No tenemos ninguna constancia ni de que lo conociera ni de que no lo conociera. Pero todos los elogios que hay en el Quijote de Avellaneda de Lope son sobre motivos que aparecen en las obras de Lope de Vega. Es decir, a Pasamonte le bastó, si es que fue a Avellaneda, con leer las obras de Lope de Vega impresas para hacer los elogios que hizo en su obra. No hay nada personal ni nada que demuestre que le conoció personalmente. Esa es una cuestión muy importante. Conoce la obra, pero no personalmente al autor. Claro, ahí hay una división importante a la hora de tratar con materiales literarios. Conocer al autor personalmente es algo que determina mucho la interpretación de la obra, sobre todo en aquellos tiempos. Y después, ¿Lope a Pasamonte? Yo creo que no lo conoció. Tampoco podemos asegurarlo, pero lo más probable es que no hay constancia de que se conociera. Lo que sí que hay constancia es de que, lo digo rápidamente, de que Avellaneda defiende a Lope de Vega contra los ataques de Cervantes de manera distinta a como el propio Lope de Vega se defiende de esos ataques. Sí, eso también. Entonces, eso es otro indicio. Lope de Vega se defendió de los ataques de Cervantes en el prólogo de El peregrino en su patria. Y ahí lo que dijo fue que él no había seguido los preceptos del arte tradicional porque su propósito era precisamente transgredirlos. Mientras que Avellaneda, cuando defiende a Lope de Vega, dice que Lope de Vega sí que ha seguido los preceptos del arte, cosa que el propio Lope no decía de sí mismo. Es decir, no saben de qué están hablando. No era alguien cercano a Lope de Vega. Por otro lado, al hilo de esto, cuando Cervantes acusa a Lope de Vega de no seguir los preceptos tradicionales, el propio Cervantes es un cínico, porque Cervantes no ha seguido los preceptos tradicionales nunca. Si hubiera seguido los preceptos tradicionales, no hubiera escrito novelas. Si habría escrito tragedias al estilo de Argensola o una Numancia diferente a la que realmente escribió. Habría escrito otra cosa. Cervantes escribe una Numancia que no tiene nada que ver con los preceptos clásicos en esencia, sino en apariencia. Pero bueno, esto ya nos llevaría a otra cuestión. Otro dato que he anotado, la religiosidad, la cuestión de la religiosidad. Esto se ha debatido mucho. Jerónimo de Pasamonte como Lope de Vega defienden una idea de religiosidad. En el caso de Lope de Vega, probablemente muy fingida, muy teatral, porque la vida de Lope no corresponde con el modelo de virtud, sí con el modelo de virtud católico. Es decir, uno peca todas las noches y se confiesa todos los días. Eso no es inconveniente con el catolicismo. Con el protestantismo, sí. En estos momentos en los que la Iglesia católica está totalmente protestantizada, pues los católicos habrán. Eso es un problema que tendrán resolver los católicos. Pero, los problemas sexuales empiezan con el luteranismo. El catolicismo no tiene ningún tipo de problema sexual.
Los católicos nunca hemos tenido problemas sexuales, eso los han tenido los luteranos, pero ni problemas sexuales ni de otro tipo. Pero el caso, de hecho Lope de Vega es un ejemplo manifiesto, pero el caso de Ginés de Pasamonte. Ginés de Pasamonte es un individuo terriblemente religioso, terriblemente religioso. Y con frecuencia esa interpretación de religiosidad contrarreformista que aparece en el debate que mantienen los prólogos a Avellaneda y del Quijote apócrifo y del Quijote de Cervantes ha hecho vincular la presencia de Lope como el familiar del Santo Oficio, Lope inquisidor, Lope filo inquisidor, etcétera, etcétera, y ha eclipsado de alguna manera la altísima devoción religiosa que hay en Avellaneda, en Jerónimo de Pasamonte. O sea, Jerónimo de Pasamonte casi era un fanático de la religión, por lo que se lee en su vida y en la interpretación que se plantea en tus trabajos de ese tema. Y Cervantes no es... Jerónimo de Pasamonte era un devoto, se llevaba una vida casi monacal, sí, hasta que sabemos cuando volvió del cautiverio, se pasaba todo el día en las iglesias rezando, se lo hacía todas las iglesias una tras otra, y en los cuentos intercalados, por ejemplo, del Quijote apócrifo, se refleja clarísimamente la misma visión sobre la religión que tenía Jerónimo de Pasamonte. Es en esos cuentos intercalados donde los aspectos religiosos son más coincidentes con lo que dice la propia vida de Pasamonte. Pasamonte en su vida hace al final unas disquisiciones teológicas, distinguiendo entre la tentación natural y la tentación forzada, y los cuentos que hay integrados en el Quijote de Avellaneda son, digamos, la manifestación práctica de sus ideas teológicas. Son cuentos cuyos argumentos coinciden exactamente con las disquisiciones teológicas que hace. Entonces, Lope de Vega pues no era obviamente un personaje devoto al estilo de Pasamonte. Pasamonte sí que tenía una gran devoción, y es precisamente eso otro de los indicios que permiten sustentar que era Avellaneda, las ideas religiosas que expone en todos los obras, especialmente en los cuentos intercalados. Las lecturas con las que se presenta Don Quijote en el Avellaneda son el Flos Santorum y la Guía de Pecadores. Quiero decir, esos eran las lecturas más inquisitoriales y contrarreformistas habidas y por haber. Eran los manuales casi del buen inquisidor. Incluso, realmente, eso es algo inconcebible en Cervantes. Pasamonte estaba obsesionado con los luteranos, con los protestantes, con cualquier tipo de herejía, y de hecho en las dedicatorias de su autobiografía las envía a personajes encumbrados de la Iglesia Católica para que acabe con las herejías, porque él las ha experimentado en su cuerpo, sí, dice, sí, y sabe, sí, todos los peligros que hay contra la cristiandad. Entonces, esa misma actitud devota y enemiga de cualquier tipo de herejía, pues la que se transmite claramente en el Quijote apócrifo. Incluso se ha proyectado sobre Lope de Vega cuando Lope no tenía ese fanatismo religioso. Y ya para terminar, y sin ánimo de... la última cuestión, sin ánimo de polemizar estérilmente, yo no, aunque a veces se me atribuyen polémicas, yo no he polemizado nunca con nadie. Quiero decir que si alguien piensa de manera idéntica a la mía, me parece muy bien, y si piensa de manera diferente, me da igual. Y es muy divertido ver sobre todo cómo a la gente le parece mal que a mí me dé igual, que me dé igual, ¿no? Es una cosa que no lo soporta. Pero sin ánimo de polemizar en este punto, el cervantismo actual. ¿Cómo está el cervantismo actual respecto a cuestiones tan importantes del cervantismo como es Avellaneda? Es decir, hoy en día hay muchos congresos de Cervantes, hay más posibilidades de estudiar a Cervantes de las que hubo históricamente, y sin embargo, esa generación de cervantistas posterior a Jean Canavallo, a Riley, a, en fin, Carol Johnson, a estos cervantistas que algunos ya fallecieron y otros, bueno, pues el futuro nada está excluido y también están a punto de fallecer, como todos falleceremos algún día, no parece haber tenido la misma continuidad o la misma altura, a mi juicio, esto lo digo abiertamente. Es decir, el cervantismo de mi generación ha fallado de manera manifiesta, es mi punto de vista, no busco complicidad en este punto de vista, no necesito que los demás piensen como yo para tener seguridad en mis afirmaciones.
Pero estas cuestiones de Cervantes, Avellaneda, como muchas otras cuestiones, parecen quedar en un relativismo indiferente, incluso para mucha gente. No lo es en absoluto. Porque no es lo mismo que una obra como El Quijote Apócrifo, que trató de atentar directamente con nuestra obra más importante, que es además la obra más importante de la literatura universal, quede en la indiferencia de que da igual quien lo haya escrito. No da igual quien lo haya escrito. No da igual desde qué ideología se escribe esta obra y desde qué intencionalidad se escribe esta obra. La pregunta sintéticamente es: ¿qué se puede esperar en el futuro del cervantismo respecto al Quijote de Avellaneda y a las posibilidades de su interpretación? Porque yo personalmente lo veo todo temiblemente apagado. Bueno, hay cervantistas como James Shipland, por ejemplo, que dicen querer representar a la mayoría de los cervantistas al afirmar que desean que la identidad de Avellaneda no se descubra nunca. Bueno, eso es una tontería mayúscula. Es decir, hay una especie de halo de misterio. Yo deseo que me toque la lotería primitiva. Eso. Pero si realmente, yo no sé si eso realmente representa a la mayoría de los cervantistas, ni siquiera una parte de ella, pero bueno, hay una parte del cervantismo que desearía que la identidad de Avellaneda no se descubriera nunca, con lo cual, pues obviamente esos cervantistas van a ser reacios, no a la mía, cualquier propuesta que se haga sobre la identidad de Avellaneda. Por otro lado, cuando se hace una propuesta novedosa, es posible que en partes de esa propuesta, digamos, que vengan a negar otras cosas que han publicado anteriormente otros investigadores. Y siempre es mucho más fácil seguir en tus 13 que reconocer un error. Entonces se puede ver como una amenaza. Si alguien publica una cosa que luego queda desmentida en un trabajo posterior, siempre es más cómodo seguir insistiendo en lo que se había dicho anteriormente que no reconocer un error y rectificar. Entonces, teniendo en cuenta esas dificultades y teniendo en cuenta también que lo más cómodo es no pronunciarse, ¿para qué los cervantistas van a pronunciarse si podrían equivocarse? Bueno, pues lo dejamos ahí el tema y ¿para qué me voy a arriesgar? ¿Para qué voy a tomar partido? ¿No? Siempre es mucho más cómodo dejar que sean otros los que tomen partido. Eso lleva a que nadie toma ningún partido y a que no se hace absolutamente nada. ¿De qué esperanzas tengo de cara al futuro? Bueno, yo estoy convencido de que dentro de 50 años pues todo el mundo admitirá con absoluta naturalidad que pasa Montera a Avellaneda y que Cervantes inventó la segunda parte en su segunda parte de Avellaneda haciendo una imitación magistral. ¿Hoy por qué no se reconoce? Pues porque por comodidad, porque reconocer las nuevas teorías a veces hace que se pongan en tela de juicio las teorías propias y nadie es proclive a reconocer sus errores, y pues porque otras personas, como decía antes, pues ni siquiera quieren que se reconozca quién era Avellaneda. En un futuro cercano no lo veo fácil que el tema, que decir que vaya a tomar una postura decidida. Pero bueno, la verdad siempre acaba surgiendo y con el tiempo se importa. Sí, yo... No sé si tú y yo lo veremos, pero... No es necesario que lo veamos, no nos importa verlo, además, ¿para qué? Lo cierto es que el éxito de una obra siempre depende de la muerte de sus contemporáneos. Así que, daos prisa. No sé si alguien tiene alguna cuestión. Una cosa muy rápida. Sobre la escritura de la segunda parte del Quijote, en principio tú descartas que Cervantes la pudiera estar escribiendo antes de descubrir el apócrifo y que luego lo añadiese. ¿Tú crees que desde el principio ya, o sea, que sin el Avellaneda no lo hubiera escrito? Sin el Avellaneda no lo podría haber escrito, porque todos los capítulos desde el primero tienen continuas alusiones al manuscrito del Quijote de Avellaneda. Es decir, no se trata de que cuando se llegaba al capítulo 59, como dice la teoría tradicional, conociera el Quijote apócrifo en el momento en que se publicó y que después rehiciera los 58 primeros capítulos para hacer alusiones. Porque es que esos 58 capítulos están llenos de alusiones. Entonces tenía que haberlo reescrito completamente, cosa que era imposible teniendo en cuenta los tiempos. Pero la única explicación lógica es que conoció el manuscrito de Avellaneda, eso le incitó a dar una respuesta, escribiendo la verdadera segunda parte, que seguramente no tenía pensado escribir y que escribió cuando vio la amenaza del Quijote apócrifo, y desde luego se basó en el Quijote apócrifo para componer todos los capítulos, desde el primero al último, de su segunda parte. La verdad es que toda oposición es excelente, siempre. Es
si no hubiera adversidad, nuestra obra, me refiero a Quijote, moriría, desaparecería, ¿no? O sea, que todo lo que se hace en contra de algo valioso engorda el valor de lo que se tiene. Sí, una pregunta. ¿Tienes idea de cómo conoció el Quijote de Nemea? O sea, cómo, al conocer el manuscrito tampoco había tantos manuscritos, es decir, él lo conoció en editorial. A ver, hay que tener en cuenta que en la época la circulación de los manuscritos era una forma complementaria de la transmisión impresa. Lo normal es que la gente, dado que la imprenta tardaba mucho en editar los libros, hiciera correr los manuscritos de las obras y que después, cuando la obra se publicara, pues los manuscritos dejaran de tener importancia. Pero existía toda una serie de profesionales encargados de hacer copias manuscritas de las obras y cualquier persona que recibía una copia manuscrita podía encargar una copia para quedársela a él o para hacerla circular también. Entonces bastaba con que un autor pusiera una, dos o tres copias de su obra en circulación manuscrita para que las copias después se pudieran multiplicar. Y de hecho, pues si vamos a la Biblioteca Nacional vemos que hay manuscritos de todos los tamaños, de todos los tipos de géneros, y podemos comprender que era una forma habitual de transmisión literaria. Es algo parecido a lo que está pasando ahora, salvando las distancias, con la publicación impresa y con la publicación en Internet. Es un momento, digamos, de transición, ¿no? Las obras se siguen publicando como libros, pero empiezan a publicarse en Internet. En aquel momento lo habitual era la transmisión de manuscritos y además existía la imprenta que empezaba a tener éxito. De ahí que cuando un manuscrito se imprimía, lo más normal es que después desapareciera. Pero antes de que se imprimieran, los manuscritos tenían mucha importancia y era una forma perfectamente habitual de comunicación literaria, la transmisión por medio de manuscritos. Por eso no es nada raro que Cervantes o las personas que estuvieran interesadas en las cuestiones literarias conociera un manuscrito que para él era de gran importancia. Claro, en cuanto cualquiera le diera noticia del mismo, pues él haría todo lo posible por hacerse con él. ¿Alguna cuestión más? Pues si os parece, podemos hacer una pausa y en unos 10 minutos podemos tomar un café y en unos 10 minutos seguimos. Muchas gracias, Alfonso.